Hola amigos, yo soy Julissa, gracias de nuevo por venir a mi canal. Hoy es domingo 29 de marzo del 2020. Voy a hacer un video bien rapidito, solamente para hablar de cómo el problema de este virus está progresando. Acaba de hablar el presidente de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, y dice que se va a extender todo por 30 días. Lo que se va a extender son las guidelines que han dado para mantener la distancia. Todo se va a mantener como está ahora, en el sentido de seguridad, para mantener el virus controlado. Todo se va a mantener igual por los próximos 30 días. O sea que están pensando en la fecha de abril 30. Es muy alarmante eso, porque la verdad que ya uno lleva como algunos 12, 13 días en cuarentena aquí en Estados Unidos, y se está poniendo como muy peor. Hay mucha incertidumbre: qué va a pasar, qué va a pasar con los trabajos. Ya la gente no está trabajando. Sí, el gobierno va a mandar los cheques y todo, pero ¿será eso suficiente? Solamente lo quise venir a decir aquí que, sea lo que sea, no hay nada que tome a Dios de sorpresa. Dios sabe todas tus necesidades. Él sabe lo que tú vas a orar antes de tú pedirle. En mi caso, tengo mucha incertidumbre, tengo mucha tristeza de no poder abrazar a mi mami y estar con ella. Pero al igual, tengo también una paz, que eso es el Señor que me llena de paz, sabiendo de que antes de yo estar y yo de cuidar a mi mamá, antes de todo es hija de Dios. Él cuida de sus niños, de sus hijos. Antes de que yo crea que por no tener acceso a ella, lo que sea, algo puede pasar, no lo van a hacer bien, no lo van a cuidar bien, no lo van a alimentar bien. Antes de yo existir, Dios cuidaba de mami. Si esto te puede ayudar a ti, espero que sea de ayuda, porque a veces uno piensa en su racional de humano. Uno quiere pensar que si algo tú no lo haces, que nadie lo va a hacer. Pero la verdad que antes de tú está Dios, por encima de todo. Uno tiene que tener fe. Yo te digo la verdad, sí me siento un poco de incertidumbre qué va a pasar, pero es bien raro, porque a la misma vez siento una paz de que Dios está en control de todo. No hay nada que le tome a Dios de sorpresa. No, Dios no se duerme. Dios no se olvida. Dios sabe lo que tú pides. Y la Biblia dice cómo tú ves, dice que ves las flores de la grama, cómo crecen. Y cómo tu padre no va a cuidar de ti. Son cosas que uno tiene que pensar siempre. Cuando tú más veas que el panorama de tu realidad se hace bien oscura, nunca te olvides que Dios siempre está ahí, y Dios siempre está por encima de todo, por encima de lo que digan. Están diciendo al 30 de abril, que es una fecha, y ya todos están diciendo se puede devolver a la realidad para el 1 de junio. Yo pienso que, y yo sé que las autoridades de la salud y todo están haciendo todo posible para mantener este virus en control, para que no salga de fuera de control, obviamente. Pero yo pienso que ellos pueden decir todas sus fechas y todo para protegernos, pero a la verdad, el único que sabe es Dios, sea lo que sea que venga. Seguir en oración, seguir sabiendo que Dios siempre está ahí y Dios sabe todo. Y otra cosa también, yo tuve que salir hoy afuera al super. Fui a Walmart. Quise hacerlo bien rápido, porque la otra vez pasé y vi muchos carros y no voy a ni entrar. Una cosa positiva que vi en Walmart, y eso que fui como a las 10, 11 de la mañana, o un domingo. Vi mucha gente, sí, vi mucha gente, pero lo positivo es que hay mucha gente con su máscara puesta. Y como saben, yo hice un video que ya le enseñé cómo hacer las máscaras. Y también para que sepan que tengo la máscara disponible en mi página de internet, yulisadesigns.com. Yo la verdad la vendo a $5, porque necesito
colectar lo que es el material. Yo necesito tela, hilo y elástico para hacerla. So, no es una cosa que yo diga, oh, necesito todo y aparece todo. Yo tengo que usar ese dinero para irla a comprar. So, por eso que estoy cobrando por la mascarilla. Ahora, he visto una cosa muy injusta, que es que la gente que la hace en su casa la están vendiendo a 20, $30. Yo digo, yo jamás pediría $30 por algo que es tan esencial ahora mismo, que toma tan poco tiempo en hacer y que con un poco de dólares se puede comprar la tela también. So, yo pienso que también eso se ve, los precios en los súper están subiendo también porque saben que eso es lo que la gente está comprando. Qué triste que la vida sea así, sabiendo la necesidad que hay la gente, aún así el dinero, queriendo sacarle más a la gente, porque si tú vas a comprar leche para tu niño y tú dices, no podemos salir de casa, no se está trabajando ahora mismo, y tú quieres ahorrar lo poco que tienes y vas a comprar leche por una necesidad y te la venden más cara. Yo digo, qué triste que hay gente que piensa solamente en hacer dinero en esa forma, sabiendo que hay una necesidad, pero... Sí, también otra cosa que no vi, que no me gustó mucho, es que la gente está comprando en grupos. Yo sé que todo el mundo está en su casa y no todo el mundo quiere salir, tener la oportunidad de salir, pero un consejo, señores, asignen a dos, el que va a manejar y el que va a comprar. Dos personas de una familia de cinco tienen que quizá ir solamente dos, si se puede hacer, obviamente. Yo sé que a veces no tienen quien la cuide a los niños, lo que sea. Se ven familias en grupos. Por un carrito de compra tú ves 5 o 6 gente. Yo digo, ¿cómo van a estar saliendo en grupo? Esto no es un día de campo, no es un día de... Estamos pasando por una crisis aquí en Estados Unidos de algo que es tan contagioso. Si tú sabes, yo estaba viendo entrevistas que le han hecho pacientes que tienen este virus y dicen que el virus se te entra en los pulmones y te los secuestra, que tú... Por eso que necesitan los ventiladores, porque dicen que la gente no puede ni respirar cuando tiene este virus. Esto no es una cosa de tomarla a la ligera. Dios en ningún momento, Dios en ningún momento te mandó a ser tonto. Si van a ir al súper, si van a ir a la Walmart o lo que sea, asignen a 2 personas que vayan. No lleven a todos los niños también, hay que protegerlos. Y también vi muchos niños que andaban en las tiendas sin mascarilla. Por lo menos pónganle algo. Si no lo tienen, no tienen con quién dejar la casa, pónganle algo. Y si quieren salir, yo les recomendaría fueran a un parque. Por una hora, dice, ok, el lunes vamos a ir al parque en la tarde. ¿Entiendes? Vayan los 5 al parque. Así. Porque en el parque yo pienso que se mantiene la distancia más. Porque es un ambiente abierto. Pero anyways, sí están subiendo los casos, que es algo bien malo, sí hay muchas personas afectadas y cada día uno aprende, oh, que tú hablas con familiares y dicen, no, que un vecino lo tiene, que una persona de la iglesia lo tiene, qué triste, porque ahora sí está llegando como quien dice bien cerca, aquí mismo en el pueblo donde yo vivo, sí hay personas en un nursing home que lo tienen los trabajadores, que es muy triste, porque esa gente están cuidando de personas que ellos ni mismo conocen, y quizás fueron a trabajar por la necesidad de tener un trabajo sin saber que tenían el coronavirus y ahora pueden haber infectado a personas, ¿entiendes? Porque es un virus, como digo, tan malo que tú lo puedes tener y no tienes ni los síntomas 14 días después que te das cuenta, y ya entre esos 14 días tú estás infectando a todo el mundo con quien tú vienes en contacto. Soy bien, bien feo en el sentido así. Pero, señora, como lo digo, Dios está por encima de todo. Seguir orando y orar específicamente hoy de nuevo le vengo a pedir que oremos por las personas que trabajan en las clínicas, desde que es recepcionista, que te coge tu nombre, desde el que está afuera en el parque o la policía, lo que sea. Todas esas personas que ahora mismo se están dedicando a cuidar de personas que ellos no conocen, que Dios los lleve de empatía, que Dios los llene de empatía, amor, compasión, porque tú sabes, yo no me puedo imaginar en mi mente que tú dejas tu familia y te vas a una clínica a trabajar, a cuidar de personas que tengan algo que sea contagioso, que te afecte a ti, que te afecte a tu familia de por vida. So, eso es muy admirable. Es muy admirable. Y que Dios lo bendiga a cada persona que trabaja ahora mismo en esto. Y
pedir por ellos, pedir por las personas que ya están infectadas, pedir por las personas que están en los hospitales ahora padeciendo por algo así y también quizá padeciendo por otra cosa, pero específicamente la gente afectada por esta cosa que está pasando ahora, orar mucho por ellos, señores, y saber que por encima de todas las cosas que han dicho, Dios está en control. Sabemos que las cosas a veces necesitan tiempo para que pasen. A veces uno la desesperación, uno va al doctor con una gripe y dice, quiero que me dé algo porque mañana tengo que estar bien. Y el doctor te dice, ve a tu casa y descansa. Las cosas a veces cogen su tiempo. Todo tiene su tiempo. So, sería tener paciencia y tener paz. Que Dios te llene de paz. Porque a la verdad, yo te digo a ti una cosa, preocuparse no lleva a nada. Eso es una cosa que yo he aprendido. Toma tiempo para entenderlo y recordarse de que preocuparse no lleva a nada, que Dios está por encima de todo. So, así es el mensaje que le quiero dar hoy. Seguir orando y sabiendo que Dios está en control y orar específicamente por las personas que trabajan en los hospitales cuidando de los enfermos ahora mismo y todas las personas afectadas. Señores, que pasen una buena. Un bonito semana, un fin, unas buenas noches porque ya es domingo en la noche y los veo en el próximo video. Si quieren dejarme un comentario, lo pueden dejar. Que Dios la bendiga. Amén.